Saludos para todos los radioescuchas. Les habla Yanus Camora Perdomo, vocera de Flamur. Cuba, Camagüey, lunes 27 de abril de 2015. Denuncia. El delegado del Partido Demócrata Cristiano, en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, Octavio Peraza Palma, desde el municipio de Sibanicú, provincia de Camagüey, le falta de, la falta de medicamentos en la farmacia municipal crea el descontento de la población, lo que provoca el comentario de los ciudadanos en contra del sistema político imperante. Según lo expresado por el opositor Peraza Palma, quien el pasado domingo 26 de abril fue a comprar con 8 recetas y se llevó la sorpresa que estaban en falta los siguientes medicamentos: metoclopramida, ibuprofeno, cefalexina, piroxicam en supositorio, sutacordín y ácido fólico. Y como si fuera poco, en ningún consultorio médico hay un espirmo para tomarle la presión a los hipertensos, lo cual tienen que trasladarse para el policlínico municipal Antonio Varona de Miranda y marcar una cola que es la de nunca acabar.